Pues esto es Horror el Horror y hoy vamos a hablar, como no podía ser de otra manera, de Doctor Strange en el multiverso de la locura. ¡Empezamos! Y es que se ha estrenado la última película de Marvel, la secuela de Doctor Strange. Una película que dejó muy buen sabor de boca y que nos presentó a este superhéroe que llevaba tiempo Marvel intentando llevarlo al cine y que por fin en 2016 lo logró con Benedict Cumberbatch como el Doctor Strange y el interesante director más especializado en terror, se podría decir, Scott Derrickson, en la dirección. Una película que, si miráis los números, el primer Doctor Strange tampoco es que arrasara en taquilla. O sea, sí que fue un taquillazo gordo, pero no de esos números que muchas veces nos tiene acostumbrado Marvel de películas de 1.000 millones. El caso es que igualmente el personaje gustó mucho y sobre todo con las siguientes apariciones en el MCU se ha vuelto uno de los personajes más populares de esta extensa franquicia, que van 20 muchas películas ya. Entonces ahora nos llega esta secuela, que en principio iba a estar dirigida igualmente por Scott Derrickson, pero que poco antes de comenzar la filmación, Derrickson abandonó el proyecto y la gente de Marvel, con Kevin Feige al frente, llamaron nada más y nada menos que a uno de los grandes maestros del cine de terror, a Sam Raimi, que llevaba... Sam Raimi, que cualquiera que me conozca sabe que ahora estamos hablando de uno de mis tres o cuatro directores favoritos. O sea, Sam Raimi puede que esté en el top 3 de mis cineastas favoritos de todos los tiempos, sin ninguna duda. Raimi llevaba sin hacer una película desde 2013, curiosamente también con Disney, que hizo aquella de Oz con James Franco, que fue una película que, si bien tenía ideas, es verdad que no fue todo lo potente que se espera de una película de Raimi. Y desde ese tiempo ha estado más entretenido en televisión, en producir cosas bastante malas como el remake de Poltergeist o incluso en dirigir el episodio piloto de Ash vs Evil Dead, pero de eso hace unos años ya. El caso es que Raimi vuelve al cine, vuelve a las películas de gran presupuesto, vuelve a Marvel con esta secuela de Doctor Extraño que han titulado En el multiverso de la locura. Una película que se enclava en... Se establece dentro de lo que han llamado la fase 4 y que sirve también de secuela para lo que fue la serie de televisión WandaVision. La primera serie, si os acordáis, en 2020, en plena pandemia de Disney Plus de Marvel. Una serie, WandaVision, que nos traía a primer plano el personaje de Wanda, de Elizabeth Olsen, para contarnos las consecuencias del personaje tras la Guerra del Infinito. Y aquí, pues es un desenlace de la historia bastante interesante. Y es que Marvel, que para mí lleva una fase 4 un tanto errática. O sea, en series de televisión no ha estado mal, pero tampoco. O sea, a mí me gustó mucho What If, pero el resto de series Marvel... WandaVision me parece interesante, pero Falcon y el Soldado de Invierno me parecieron bastante normalitas. Al igual que Ojo de Halcón, y eso que me divirtió mucho. Loki planteaba cosas, pero también al final tampoco. O ahora esta última, Caballero Luna. El caso es que en el cine, las películas de la fase 4 de Marvel, hasta que no ha llegado Spider-Man No Way Home, curiosamente no de Marvel Studios, sino de Columbia, tampoco han sido películas... Shang-Chi estaba bien, pero a mí Eternals, a pesar de lo bonita que era, se me hizo larga. El caso es que yo tenía muchas ganas de esta... O sea, tengo la sensación de que ahora vuelvo a estar en Marvel, ¿no? Y además con un director como Raimi estoy... Por fin he ido cómodo al cine a ver la película, ¿no? Y este multiverso de la locura
me ha planteado, o al menos me ha llevado donde yo esperaba que me llevase, ¿no? A ver, las pelis Marvel, y esto, mirar desde Iron Man en 2008 a Spider-Man No Way Home este año pasado, ¿no? Tiene una puesta en escena todas muy parecida y en ocasiones un poco plana. No digo mala, digo plana. O sea, son puestas sobre todo, por ejemplo, las películas dirigidas. Los hermanos Russo han hecho las mejores pelis Marvel hasta la fecha y quizás sean los más planos a la hora de hacer su puesta en escena, ¿no? Es como que prefieren que la gente se centre en la historia, ¿no? Y en los aspectos emocionales y que no despiste la puesta en escena de la película, ¿no? Y eso para mí a veces le ha restado un poco a Marvel, siendo películas estupendas, ¿eh? O sea, Marvel Studios puede ir con la cabeza bien alta, que aún no ha hecho una mala película per se. Ha hecho películas mejores, como Infinity War o Endgame, o El Soldado de Invierno, o Guardianes de la Galaxia, y películas peores, como El Increíble Hulk o Thor, El Mundo Oscuro. Pero no tiene ninguna película realmente mala, que digas ustedes que no se puede ver de lo mala que es, ¿no? O sea, puede ir con la cabeza bien alta a Marvel Studios, que está cuidando bastante bien sus producciones, ¿no? Pero le faltaba algo en la puesta en escena. Y este Marvel, este Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura, trayendo a Sam Raimi, elevan la apuesta, ¿no? Aquí, o sea, con un título tan llamativo, yo desde que oí, ¿no?, que la secuela de Doctor Extraño se va a llamar Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, ¿no? Dije, aquí tiene que haber algo que se salga un poco de lo que ha estado haciendo Jon Favreau o los hermanos Russo o incluso James Gunn, que ha sido más imaginativo en lo colorido, pero James Gunn tampoco es un director muy raro a la hora de buscar ángulos y encuadres de cámara, ¿no? Quizás Scott Derrickson, que viene del terror, ¿no? Viene de películas como Hellraiser 5 o Sinister o tal, fue más imaginativo en su primer Doctor Extraño. Scott Derrickson, un fan declarado de Raimi, y probablemente el cine de Raimi sea buena parte de la inspiración de lo que ha hecho Derrickson como director, ¿no? Entonces, que ahora, curiosamente, sea Raimi el que se encargue de esta película de Marvel, ¿no? Efectivamente, eleva el juego a que ya no solamente estamos ante una película Marvel más, ¿no? Sino que el multiverso de la locura es donde nos va a llevar, ¿no? El título es muy sugerente, ¿no? Un viaje a algún sitio, ¿no? Y efectivamente, y hay Marvel que en su día, Marvel nunca ha destacado por dar gran libertad a sus directores. Acordaros de cuando Edgar Wright iba a dirigir Ant-Man y se fue por desavenencias con los productores, ¿no? Que no le dejaron hacer lo que él quería y acabó. Ant-Man, que está muy divertida, acabó en las manos de un tipo tan insulso, cinematográficamente hablando, como es Peyton Reed. La película está divertida, está cachonda, pero cinematográficamente es muy plana. Y lo mismo la secuela. Bueno, pues parece que la Marvel ha hecho todo lo contrario. Bueno, en esta fase 4 sí que es verdad que contratando directores como Chloe Zhao, está como dejando que sus cineastas empiecen a hacer un poco lo que hasta ahora no se atrevían, ¿no? Que es hacer su cine. Y claro, si contratas a un peso pesado como Sam Raimi, que hasta ahora el director de una película Marvel no pesaba, nunca te lo ponían en los trailers, o muy pocas veces, ¿no? No era un. Pues ahora sí, ahora traes a un tío que es un director de culto, que tiene millones de fans detrás, ¿no? Tú imagínate que Raimi hubiera salido diciendo, no, es que no me han dejado hacer lo que yo quería. O que vieras la película y pudiera estar dirigida por Sam Raimi como podría estar dirigida por mí, ¿no? Quiero decir, no, no, no tenía que ser. Y ahí ha jugado muy bien la baza Marvel. Tenía que reconocerse en cada fotograma la mano de Sam Raimi, que además muchas veces se nos olvida que Raimi es el tipo que dirige el primer Spider-Man, que es la película en 2002 que de verdad marca el punto de salida. A pesar de que yo siempre digo Blade y X-Men, ¿no? El primer Blade de Norrington y el primer X-Men de Bryan Singer como el inicio de la era moderna del cine de superhéroes. El primer mega hit brutal que recauda cientos de millones, que se vuelve una película que es más que un fenómeno, porque ni Blade ni X-Men habían sido tremendos. Fueron taquillazos gordos, pero no fue aquello de decir. Spider-Man sí compitió en taquilla para ser una de las. Compitió con.
películas colosales como podía ser una Star Wars o como podía ser Un Señor de los Anillos o cualquier otra película de esa época, ¿no? O sea, hablamos de una película que fue más que fue un fenómeno, el primer Spider-Man, y venía de mano de Raimi. Se nos olvida muchas veces que él es el que empieza un poco como director todo aquello, y que ese primer Spider-Man también tenía mucho ADN Raimi en la puesta en escena, ¿no? En esos vuelos de Spider-Man entre los edificios con las redes, la transformación, ¿no? Cuando le pica la araña y cómo es una secuencia literal. O sea, tú ves Spider-Man 1 y cuando le cambia el ADN a Tobey Maguire, es igual que en Darkman, cuando Darkman se le va la olla, ¿no? A Liam Neeson, te hace los mismos. De hecho, esto es cierto, Raimi coge planos de Darkman y los mete en Spider-Man. Bueno, pues aquí tenía que notarse esa puesta en escena, Raimi, ¿no? Entonces le dejan, o sea, tiene un momento la película, este Spider-Man, o sea, este Doctor Strange en el multiverso de la locura, que decía, Dios mío, estoy viendo Evil Dead 2, estoy viendo Terroríficamente Muertos. Y está haciendo un momento, y hay otro momento que yo decía, Dios, estoy viendo Arrástrame al Infierno, y estoy viendo El Ejército de las Tinieblas, estoy viendo Darkman, estoy viendo. O sea, iba viendo todos los auto-homenajes. Probablemente que Marvel le dijo, hazte estos auto-homenajes, ¿no? Que la gente, que el fan sepa que eres tú. Entonces el tipo tiene secuencias, movimientos de cámara, sonido, cosas que ocurren que dices, Dios, estoy en un Evil Dead otra vez. O estoy en una película, o sea, en un Darkman o en cualquier película de Raimi, ¿no? Que digas, Dios, qué locura, ¿no? Y a la vez, Sam Raimi tiene una cosa como director que es muy interesante. La cámara nunca está, o sea, siempre está en el mejor sitio que tiene que estar, pero nunca en el sitio que tú esperas que esté. O sea, nunca te va a hacer un ángulo de cámara normal. Y eso es lo interesante, ¿no? La cámara no está puesta así a la altura de lo que ya está. O sea, a mí, vuelvo a decir, Vengadores Endgame, Infinity War son pelis que me encantan, pero la puesta en escena me aburría un poco porque al final era claro, también tenía 200 personajes, esos directores no tenían más narices muchas veces que hacer un plano en general, meterlos a todos como podían en el encuadre y que hablaran, ¿no? O sea, tenían esa limitación. Y aquí Raimi no maneja 30 personajes, maneja 7, 8, 9. O sea, puede jugar más, pero aún así, nunca está la cámara donde uno espera ni hace los movimientos. Yo qué sé, pues eso es una maravilla lo que logra, ¿no? La película. Es eso, es ese ADN, a eso me refiero con el rollo Raimi, ¿no? Que está todo el mundo tan entusiasmado. Luego otra cosa que tiene también muy Raimi es ese ritmo que nunca para y que gracias a Dios no dura 2 horas y media, dura 125 minutos con créditos. Y contad que hoy en día los créditos de una película son 7, 8, 9 minutos, ¿eh? No son 3 minutos y medio como antes, ahora son 8 minutos o 9 minutos de créditos. O sea, es una película que va como tiene que ir y con un ritmo pa, 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 pa. O sea, cada pa, pa. Eso es alucinante, ¿no? Que es como tener un cómic en las manos, ¿no? Y cada cierto tiempo pasar al siguiente capítulo, ¿eh? Eso es alucinante, ¿no? El guión, cómo va por. Y cómo es capaz de darle su momento a cada personaje, ¿no? A Doctor Strange su momento, a América Chávez su momento, al personaje de Rachel McAdams, a Wong, a todos, o sea, y además el fanservice que da, ¿no? Y sobre todo, a Elizabeth Olsen, ¿no? Porque esta película, como he dicho al principio, viene a ser el final del arco argumental que comenzó, o bueno, a completar o a terminar WandaVision, ¿no? Que ahí vosotros como espectadores tendréis que valorar, ¿no? Tendréis que valorar, ya aquí me salgo de lo cinematográfico, ¿no? De la película y me meto en la parte más de sentimientos, porque Marvel es verdad que hace unas películas que tienen mucho que ver los sentimientos del espectador, ¿no? O sea, no es tanto que analicemos la película cinematográficamente, que es un sobresaliente, o sea, la música de Danny Elfman, que sustituye a Michael Giacchino, el montaje, los efectos especiales, los actores, el guión. La dirección artística, el vestuario, el maquillaje sobresaliente, hay un par de cosas de maquillaje alucinantes. No, no, va más allá de que en una peli Marvel
puedes salir en shock por lo que le ocurre a los personajes, ¿no? Y olvidarte de si la película estaba mejor o peor rodada. Y entonces aquí lo que nos van a plantear y lo que hacen, lo que hace interpretativamente Elizabeth Olsen es alucinante, ¿no? Y bueno. Por cierto, dos secuencias post créditos. Quedaros a verlas las dos. Una cuando terminan los títulos de crédito principales y otras cuando terminan el rol de créditos finales. Quedaros a verla. Siempre vale la pena. Siempre es divertido, siempre es cachondo, siempre. Y además, aquí estamos en una peli de Sam Raimi, con lo cual el humor no es el humor, o sea, es un humor más cabroncete, es un humor más travieso. Raimi. Y ahora ya no es el jovencito de 23 años que hizo Posesión Infernal, es un señor de 60 y tantos años. O sea, es un señor mayor y sigue siendo ese niño travieso en el cine, ¿no? Es lo divertido, que Raimi sigue siendo ese tipo travieso que intenta sorprenderte, intenta putearte, intenta, o sea, marearte, intenta asustarte, intenta todo lo que sea, ¿no? Todos los trucos que tenga como director los va a sacar. Y eso es muy, muy de agradecer. Así que este Doctor Strange en el multiverso de la locura de Sam Raimi, recomendadísima. Id a verla porque os lo vais a pasar muy bien. Sobre todo es una peli que lo vais a pasar muy bien, que es muy divertida, es muy entretenida, que está muy bien hecha, que es puro disfrute cinematográfico. Así que id a verla, id a verla, iros al cine a verla, iros si tenéis críos con los críos, con la pareja, con los amigos, id a gozarla. Es una película muy, muy disfrutable. Y vosotros, pues ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, comentad, decidme qué os ha parecido la película, si ya la habéis visto, si pensáis ir a verla, si sois fans de Sam Raimi como yo, suscribíos al canal si os mola lo que veis, seguidme en redes sociales, que apenas uso dos, Twitter e Instagram, y como siempre os digo, regaladnos ese like que tanto sube nuestro ego. Nos vemos pronto. Adiós.